on the beach, cool? Dímelo, Corillo, la cara de show. Estamos súper activos, súper felices de estar aquí. Estamos en la Chomba Metro. Gracias a la Chomba por prestarnos el espacio. Gracias al set por bregar ahí. Estamos con Rosy, alguien súper especial. Hey, chocar aquí, Rosy, cabrón. Te conocemos hace tiempito, llevamos viéndote en las redes, a través de un par de gente y... Un par de party, exacto. Como que hemos coincidido contigo. Que cabrón, ya era momento. Sí, papi, tú estabas pendiente hace tiempito, sí, tú sí. Lo sabes, estamos activos. Acaba de salir el EP, so, tienen que ir a escucharlo, vamos a hablar de eso también. Pero vamos a empezar por lo básico. Me gusta empezar por lo básico, por cómo tú comienzas en la música, cuando te enteras que te gusta la música, cabrón. Yo lo vi, como dije en la primera, esto fue unas letras que hice cuando era pequeño y ya tú sabes, la mamá de uno. ¿Cómo a qué edad? Eso fue como a los 12, 11. Ya. ¿En la escuela o algo así? ¿O tú sí, guiando? O sea, fue en casa, yeah. Como que en casita, y la mamá de uno, tú sabes. Lo vio. Sí, sí, me encontró la letra, se rehusó a eso, me cogió, me las botó, qué sé yo, y ahí se apagó. Y después crecí como a los 15, vaya, y me envuelvo con mi hermano que estaba metido en Muay Tower allá con un par de gente, con Rafa Pavón, que hace tu hermano, J.D.T. Él fue el que creó el TLT, Rosy TLT, él fue el que creó el TLT. Y yo me enamoré de como que del meneo, ¿me entiendes? Como que de ese meneo, verlo a ellos social fue como que... Sí, eso cabrón. No, ¿me entiendes? Siguiendo una visión que nadie creía en eso. Pero y, ellos sabían que... Papi, no, y él me llevaba con él, entonces nos íbamos para los caseríos y eso, buceaba. Y él iba para las peleas de los caseríos. Sí. Y, ay, ya, papi, un respetivo de puta por la música que tenía, ¿me entiendes? Y uno veía eso y era como que, cabrón, como que, tú sabes, tu visión es lo que tú quieres hacer y tú tienes toda esta gente respetándote por eso. Sí, atrás están dando. No eres un doctor, no eres un psicólogo, no eres un abogado, cabrón, y tampoco eres un viejo, ¿me entiendes? No. Papi, todo el mundo ahí vaqueándote y como que, cabrón, y desde ahí como que seguí dándole la música con los nenes en la escuela, las tiraderas. Se tiraban. Tiraderas, pero lo único que nos amábamos, cabrón. Sí, no, sí. Sí, pero era para montársela entre ustedes, para quiquearse. Pues claro, cabrón, y desde ahí, papi, seguimos y salí a caviar. Yo como que... Después yo me fui para otros colegios y dejé eso, pero seguí como que es la mía. Ya, me junté con uno, no sé si sabes quién es, AD66. Okay. Ah, yo creo que sí, tiraba por Freestyle Manía. Hacho, sí. Papi, el nene, cabrón, me junté con él en décimo, cabrón, lo conocí. En la escuela. Y como que ahí no cliqueamos mucho, pero... Cabrón, como que papi, si alguien se metía conmigo, ese cabrón lo mataba. Ya. Cabrón, otra cosa. Y después volviéndose, me fui de ese colegio volviéndose. Papi, ahí, papi, en la clase escribiendo, en todas las clases escribiendo con él. Yo hacía el cobro, el chanteo, papi. Teníamos todos los temas de todos los artistas, pirateados, tú sabes. Estaban al día, éramos nosotros dos, hicimos un amarre, hijo de puta, cabrón. Papi, fuimos pa' Home Depot, montamos un estudio en casa, ¿entiendes? Hicieron un estudio. Yo fui con los de él, y fuimos todos, papi, yo cobré esos días, un par de pesos de un restaurante que trabaja en San Juan, a Home Depot a explotar el cheque en el estudio, baby. Ya. Así, mopega, tela, fonde, todo, papi. Allí en casa y nos vimos una movie, cabrón, y gracias a eso yo creo que estamos aquí. Sí, claro, esa es la formación, cabrón. Que se enamoran ustedes mismos. Sí, papi, sí. Duro. Y yo en verdad empecé con mi tarjeta de sonido, la pedí, tú sabes. Yo dije, pues vamos para allá. Vamos a ver qué es esto, papi, la pedí, me llegó el micrófono. Me acuerdo que ese día, ese mismito día, cabrón, yo tuve un accidente antes. Y ese mismo día el mecánico me arregló mi carro. ¿Entiendes? Sí, que todo como que estaba bien en tu vida, papi, el mecánico me lo arregló. Una transmisión, estuve como 3 meses sin carro. Y él me lo arregló como media hora. Bien barato, como que era bien pan el mecánico. Cabrón. Un día otro flow, me llegaron las cosas, él me ayudó a montarlas, están y todo, tú sabes. Focusrite, yo tenía una Windows para ese tiempo, pero ya tú sabes, papi, yo te lo juro, yo en ese proceso, yo bajando las cosas de Pro Tool y todo eso, de lo de grabar, cabrón, yo lloré y todo, como que, ¿no entiendes? Yo me jodí, cabrón, yo no sabía qué yo estaba haciendo y los videos no me servían ninguno, porque quizás la compura vieja era una mierda y no, cabrón. Sí, no, mil cosas, cabrón, y yo ahí frustrado, cabrón, no sabía. Y yo, diablo, pero es como que, tú sabes, me he cuestionado mil veces, como que,
¿por qué puñeta me está pasando papi, tú? Ahora, ¿por qué, carajo? Ahora tú me ves en el Pro Tour, cabrón, y yo me entro, cabrón, y me lo disfruto, mi hijo de puta, y tú sabes, nunca me voy a olvidar de eso, cabrón. Qué bueno. ¿Y cómo tú te das cuenta, cómo empieza a fluir entonces la vuelta? Como que un panita te explicó, mira, tienes que hacer esto, la computadora no deja, ¿cómo fue el proceso ahí? No. Tú dices de grabarlo. Ajá, como que tú bajaste un programa y nos dices como que no te bajaban, como que te frustraste, no. Pero ¿cómo cuando, usaste cuando ese? Cuando abrí por primera vez Pro Tool, ajá. Yo, cuando yo te abrió, ya tú, yo, okay. No, como que cabrón, yo seguí jodiendo, bajándolo, ya. Si no era de esta manera, de la otra, cabrón, hasta que bajó. Ya. Y bajó y tenía todo, cabrón, y yo, pues duro. Ahí le mandé. Ahí tú sabes el próximo paso, el video de cómo grabar y todo eso. Y aprendiste así a pulmonía, pulmonía.com. Y no tenía un pana como que diciéndote, mira, esto, era tú ahí buscando. Pues yo llevaba mucha gente a casa ya. A grabar, y como yo, quizás cada uno sabía una cosa. Te da un dato diferente. Y me ayudaba mucho. Por ejemplo, Jerry, uno que está por ahí activo, vamos a romper este viernes en 907. Papi. Él me dijo, mira, el tempo es así, hace esto. Cabrón, yo estuve grabando un montón de tiempo mal sin tempo, que quizá el sol de hoy estuviese grabando así, si no me lo decía. Si no me lo decía el pana. Y yo, ya lo cabrón, como que es importante el tempo. El que sabe, sabe. Y obviamente después lo estudié y qué sé sí, yo, ya, pero. Cabrón, tú sabes, son detalles que no se olvida, baby, es proceso. Y cabrón, ¿y cuándo empiezas a ir a estudios de otras personas? Como que, ¿cuándo llegó ese momento? Pues yo comencé a ir al estudio, el primer estudio fue con Blanco. Yeah. Él me llevó a grabar, me llevó a verlo a él grabar y como que a ver el meneo, ¿entiendes? Y grabamos hasta un tema ref, por joder, y yo no tenía nada de lo que tengo afuera ni nada de lo que tengo escrito. Como que yo estaba todavía encontrando un encuentro. No era ni encontrando mi flow, yo no todavía, era como encontrándome el encuentro, era otra cosa, cabrón, yo estaba como encontrando la seguridad, vamos a ponerlo así, para yo decir lo que ahora puedo empezar a encontrar. A zumbar ya. Ajá. Y yo los veía, cabrón, y tú sabes, entre Jay Dian, hermano, y entre Blanco, y entre todos los que están rompiendo ahora mismo, todos influyen, ¿me entiendes? Todos influyen en lo que estamos haciendo en la vuelta y no buscamos ser como nadie, siempre ser único. O sea, eso, flow, papi, sí, y tampoco sí, mejor, ¿me entiendes? Yo busco a mí. Que mi delivery no se escucha en ningún lado y ya, ni aunque sea un tono, como que tú no me puedas escuchar y ya en otro lado, para que tú digas, pues un Rosy, en esta vida es el Rosy. Yeah. Quizás en la otra habían 10 Rosy, cabrón, pero en esta uno. Ese es el flow, qué duro. Sí, papi, sí. Cabrón, y cuando te estás grabando tú, que estás en ese proceso, no zumbaban nada de que ni por SoundCloud, freestyle, como que estaban guardando. Lo mío eran los stories, papi, por el Snapchat. Ya, piquear. ¿Subían lo que grababa? Y se lo enviaba a tus panas, qué sé yo, y te decían, eso está bueno, O sea, ponle, me lo veían 110 personas y me decían 5, que ya, estaba gufiado, ¿entiendes? Y eran, pero, oye, baby, yo tengo que verle videito y yo entiendo que no estaban duros, ¿me entiendes? Oye, en ese momento, cabrón, uno está súper feliz, cabrón, 5 personas te dijeron que está duro, ya. Y que algo que nuevo, como que algo yo no, tú sabes, estoy haciéndolo y yo como que, siempre supe que era por algo, como que yo sé que lo que estamos haciendo es por algo, como que no. Tú sabes, cabrón, nadie hace algo porque ha hecho, ya, déjame hacer esto. Sí, es que. Papi, algo no te deja no hacerlo, como que tú lo haces porque quieres hacerlo de verdad, tú. Por sí, algo. Sí, exacto. Es un proceso, en verdad, de la evolución, no todo el mundo empieza metiéndole el cabrón. Estamos hablando ahorita ahí en el parking, y todo el mundo, ¿me entiendes? Tiene que darle, se va encontrando los flows, los ritmos. ¿Qué ritmos sí, te gustan así para montar full de primera? Hacho, yo soy trapper. Yo soy el trapper. Me gusta el trap con mucha melodía. Pero los reggaetones como que me aceptan demasiado y me sí, encanta. Como que los partes fáciles. Sí, y me fascina el reggaetón, entonces como que ellos me quieren, yo los quiero más. Pero el trap es algo que el trap no. No todo el tiempo te fluye así. Como que me se deja llevar de mí, como que papi, yo le peleo, como que yo peleo con el trap. Yo esfuerzo el trap. Pero te gusta el trap. Como que me encanta eso, me encanta trabajarlo. Me maybe por eso es lo que lo fuerza, porque maybe estás exigiéndote más. Ah, pero me gusta eso, porque siempre como que te motiva más, te motiva más. Encuentro algo nuevo. Ya. Duro. Tienes esas. Y a la hora de museo, ¿cómo tú museas? ¿Tú museas en tu casita, en tu home studio, ya que sabes grabarte y todo eso? ¿O te gusta ya ir al estudio? ¿Has cambiado esa rutina? No, es que no, en verdad no soy.
creé el hábito de en casa, de grabar en casa. Ah, de tu seteo, de tu seteo. Ya te si hay algo bien cabrón, si grabamos algo bien cabrón, es como que pues, si es necesario, vamos para el estudio y lo grabamos. Si está bien, me puta, vamos a ver cómo se. Muchas veces se oye muy parecido, ¿me entiendes? Si no, papi, tengo a Javi, Javi Antonio en Instagram, está por ahí el tema ya. Papi, él está metidito ahí en las voces y llamando las voces rápido. Y me la envía mezclada bien, hija puta. Donde quiera que él esté, cabrón, y tenga la compu, él se mete, papi, bum, 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 se pone los audífonos, me dice sí o no, le digo esto no, vale, ya, baby, ya, va, ya. Sí, se conectan todas las ideas también. Y si le corre una pista también, baby, envíame a capela y viene y me hace una pista, cabrón, ¿me entiendes? Sí, eso te iba a preguntar de las pistas. ¿Tú vas a aprender a hacer pistas o estás trabajando con productores? Eso es algo de estoy todavía luchando conmigo, todavía estoy en esa batalla de como que le entro o no, yeah. Pero yo quiero cantarle, cabrón, me gusta mucho el micrófono. ¿Y te envuelves como que era con la pista, como que cuando el pan, un ejemplo, te envía la pista, también le dices, mira, esto no, esto sí, te gusta estar ahí como que dirigiendo? Esos son cosas más mis amigos, los míos, que siempre me dicen, mira, chequete esto, como que yo estoy más en mi voz y en mandar el pan, en la delivery. Estoy en esa, ahora mismo será ahora, pero como que pienso entrarle, como que me encanta, como que a veces obviamente me manda la pista sola, la escucho sola, como que ahí sí me voy en la pista. Uh-huh. Pero me gusta más eso, de entrar en la pista ya cuando ya está ready. Como de, tú sabes, de, sí, sí, después pueda... Exacto, no, después le entra. Pero ahora tu concentración está en el mic, en tirar bien. Soy mucho de la voz, ya que te puedo tirar con esta voz que estoy hablando, te puedo subir el tono para allá arriba, te lo puedo bajar más bajito. También como llevas grabándote tú desde tiempo y tienes un estudio, eso ayuda a encontrar los tones, encontrar los flows. Sí, porque estás en confianza, como que mucha la comodidad de intentar cosas. Muchas personas me lo preguntan, como que mira, como que tú has crecido solo, y yo, como que tú sabes, siempre dicen que necesitas un coach o alguien que esté contigo ahí, te diga, tú sabes, vamos a grabar. Pero luego es como que creer en ti, una vez tú creas en ti. No, sí, que cuando uno es exigente con uno, como que uno sabe, como que esto está mierda, o maybe esto no va, esto es bueno, o sea, esto está bueno, pero se puede quedar guardado. Sí, luego, que... y en verdad, yo por lo menos hago cosas y tengo bastantes personas atrás que no me van a decir, you know, deja sí, de tirar así, baby, deja esa barra, no, cabrón. Si yo tiro una mierda barra o cualquier cosa que en verdad que tú sabes, que sabemos que Rosy puede hacerlo mejor, es como que, papi, aprieta. Borra eso y vamos a tirar. Y yo, lo borro y tiro. Y ya, y seguimos, cabrón. Como mismo la creé, mismo la borro y uno crea una mejor. Es una opción. ¿Y te gusta cuando te como que te aconsejan barra o algo así? ¿O eso como que no te gusta tanto, como te gusta más el lápiz tenerlo tú todo el tiempo? ¿O te gusta como que te ayuden los panas tuyos que te digan, es que ellos no, por esto? Ellos no me la quitan. Como que ellos simplemente es como que, mira, y esto. Como que me dicen, ¿y esto cómo sonaría? Chequéate ahí. Yeah. Y yo, ¿qué? Papi, esa barra me jodió y me explotó la nota y te jodí las próximas 5 barras gracias a esa barra que me diste, ¿me entiendes? Uh-huh. Es otra cosa, cabrón. Es otro que quiero, pero te gusta. Como que no estás cerrado a, no me gusta que me toquen el nervi y whatever. Por lo menos, ellos no. Ya. Pero tú sabes, obviamente, si es otra persona, sí. No me gusta. No. Ese es el círculo, el que creo que... Como que no sé si es que ya estoy acostumbrado o algo, pero no es como que hasta me... Dicen mi lápiz, ellos saben, yo, si estoy en una esquina y me tengo que esconder así, escribir rápido, me escribo y sale, y ya, y grabo y ya. Sin phantom. Sí. Duro. Mano, visuales, ¿te envuelves en los visuales? Como que te gusta envolverte en la vuelta, ¿no? Sí. Como que... Sí, papi, me encanta todo eso, papi, en verdad estamos metidos en todo, porque gracias a Dios, Seth, la cámara ahora mismo... Es un caballo. Papi, es mi hermano, ¿me entiendes? Uh-huh. No es solo que un caballo en esto, que yo estoy viendo lo mismo que él está viendo en mí ahora, yo lo estoy viendo en él, en lo que él está haciendo. Como que yo estoy viendo su crecimiento y saber que yo creo desde cero, desde antes de cero en eso. Uh-huh. Como que está cabrón, gordo, porque la vida como que hace todo... Ha puesto todo en su lugar, como que duro. Hace todo por algo, no sé. Mirando para escritura y eso, escribir para otra persona, ¿te interesa? Como que a veces escribes temas y dices, coño, esto le cae aquí al sitio. Sí, lo he hecho. ¿Has colaborado en escritura en otros temas? Ah, bueno, sí. ¿Con otras personas? Sí. Yeah. He colaborado. ¿Y han salido los temas? Sí.
¿Y se sabe que eres tú o es callado como no, que? Es que bueno, no quiero envolver nada de esa vida porque siento que me quiero enfocar más en... En ti, en tu música. Sí. Ya. Y como quiera, ¿tienes temas guardados así que tú dices, ok, este tema se lo voy a presentar a tal artista si no le gusta no sale, como que... Te puedo decir que tengo como tres temas así, pero casi siempre los cojo yo, ¿me entiendes? Los grabo. Me terminan gustando como que... Los grabo porque están bien hijos de puta. Sí, cuando vas a escribir siempre y, vas a escribir. Y se los pongo a veces a la gente y me dicen, diablo, se suena como este. Y yo como que, es creatividad, tú puedes hacerlo. Pues, imagínate que yo se lo presento y me diga, ah, pues te voy a dar 30 mil pesos por ese tema. Está bien, hijo de puta. Hay que hacerlo. Cabrón, pero... No estoy en esa, estoy en la mía de escribir, cabrón, ya hace tiempito que no estoy pensando en otras cosas, estoy bien enfocado en Rosy, en lo que es Rosy. Duro, duro. ¿Cuál fue el primer tema tuyo que salió para la calle de full? No me postea. Duro. ¿Cómo tú decides, vamos a sacar este tema adelante? Porque me imagino que tenía un chorro de temas guardados de todo el tiempo que ya trabajando. Sí, tenía un montón de temas, pero me fui para Maya y estaba envuelto en la situación y tenía la baby. Y ese tema estaba bellaco. Sí, pero ¿me entiendes? Como que fue el primer tema que sentí que grabé como que con potencial de salir. Ya. Y a la que lo grabé, cabrón, como de todo el proceso y todo se sintió así, sí. Duro. O sea, ¿cómo? ¿Cuándo decidiste, ok, vamos a hacer un EP? Porque ya sacaste un par de temas, hubo un par de colaboraciones, saliste en el disco Yo Chobo también. Sí, como que hay un par de temas por ahí. Los parties, es verdad, los verdad. Los parties, como que pasaron un par de cosas. Como que cuando dijiste, acho, vamos a hacer un EP. Yo estaba creando, yo creé el tema número 4, que se llama Hasta Que Dios Quiera. Ese es el que es la sentimental. Es el más sentimental que puedes escuchar. Yo venía con esto y decía, lo que son las siglas, como que y Hasta Que Dios Quiera. Hasta Que Dios Quiera, okay. Papi, yo creo ese tema, y que en paz descanse el brother, él lo escuchó, Elías lo escuchó. Y, papi, es un tema súper especial para mí porque está cantando muchas cosas que yo no vivía en ese momento, en verdad. Las sentía bien fuerte, pero no sabía por qué y por eso lo escribí y lo grabé. A la que escuché ese drill, papi, me supo. Como que yo puse ese drill, cabrón, y viendo el visual que tiene el drill también, me fui en esos viajes de música y, papi, saqué todo el sentimiento, me sacó todo el sentimiento el drill. Y en el sample sale Adel, en el sample original. Sale Adel tirando un corito y como que era bien sentimental. Hacho, y como que ya yo sentía como que este tema tiene mucho potencial, esto no es un single. Y yo se lo presentaba a los amigos míos y ellos encantados, cabrón. Y como que, o sea, sabíamos que no era un single, ellos ni me decían vamos a sacarlo, ¿verdad? Como que, el tema está bien, puta. Ok, cabrón, después vengo por ahí y... Sí, que ese tema despertó la chispa de que, ok, hay que hacer algo para poner este tema ahí, como que no puede salir. Y sin solo este tema no sale lo que sabíamos a sacar. Ya. Pues, hacho, te voy a explicar. Papi, ahí escucho la pista de No Le Bajamos, la de como Flow Travis Scott, así bien trap. Sí. Papi, escribo, No Le Bajamos, la nota No Bajamos, y yo... Da, lo escribí ya, no me. El intro también es bien Travis Scott. El outro del intro. No Le Bajamos. Yeah. Ajá, el outro. Exacto. El outro del intro, papi, ese es otro flow. Ya van a ver, cabrón, vi un montón de cosas bien locas. Pero creé ese tema de No Le Bajamos y yo lo escribo yo. Este tema es un intro. Ese fue mi pensar y no lo grabé porque seguía buscando la pista, trataba de bajarla y no me salía, cabrón. Y yo, diablo, esto no quiere que se grabe ahora, pues no lo grabo. No me voy a poner a pelear con el tema, lo tenía escrito y ya, cabrón, dejé el coro escrito. Lo tiré. Seguí haciendo, y después seguimos cogiendo musa. Pasar del tiempo, me voy con los nenes para Maya, cogimos esa rutina, irnos para allá a vacilar. Nos quedamos en el APA. La musa en el papi, estamos allá vacilando, cabrón, cogimos musa, papi. ¿Qué te pasa? Es la segunda, ¿verdad? Esa le gusta la carta. Esa es mi favorita. ¿Sabes? Y después creé la Chori, que la es la de todo el mundo. Papi, la Chori fue. Ya como que ya ahí yo dije, vamos a hacer inédito, ¿me entiendes? Cuando hice la Chori, ya dije, vamos a hacer inédito, baby. ¿Y el nombre lo tenías, exacto? ¿Lo tenías pensado? No.
Eso fue cuando hice la chori, como que en ese proceso de ya tengo tres temas bien bellacos, tengo la chori también. En el proceso de ¿Qué te pasa? Fue el inédito. Ya. Papi, después hice la chori ya musado con inédito. Como que faltan cosas, ¿no? ¿Entiendes? Hice la chori hace poco. Papi, y llega a ser un día, estamos hablando de la vida, de todo, ¿entiendes? Estamos musados con inédito, con el disco, la idea, con todo lo que venía, con todo lo que estamos haciendo ahora. Y creé celebridad, cabrón, encerré allí, dame 15, baby. Y yeah. Creé celebridad, cabrón. El otro, ese es el otro. El último, ajá. Del proyecto. Sí, papi, pero ha hecho el más loco, no le bajamos, cabrón, que yo creé ese coro. Lo vine a grabar ya cuando tenía casi todo el disco ready. Uh-huh. ¿Cómo encontraste la pista? ¿Te metiste ahí un día? Bueno, yo la tenía bajada, pero era como que no me exportaba para Pro Tools. Ah, ok. No me importaba para Pro Tools, perdón. Sí, no la podías poner ahí en todo. No, ¿sabes? Yo no me la grabé los otros días y se escuchó más cabrona de lo que pensé y me musé más y le tiré más loquera y ya tú sabes, me fui para Maya, en uno de esos trips, baby, abrimos la compu, guindamos el micrófono en el carro. Y nos pusimos a tirarle voces, no le bajamos, salieron los chanteos, guiando este cabrón. Y lo más puta era, yo, no le bajamos la nota, no bajamos, y José en el carro, guiando papi, papi, sabio, pero José, dale suave. No le bajamos, pero en la música, ¿me entiendes? Hay que bajarlo, estamos guiando, es de noche. Sí, él iba así, él iba todo. Y yo, chico, y no me museaba a mí para yo tirar nada. Y yo tirando ahí el Pro Tool, cabrón. Y se escuchaban para negociar, pero después la regla, a ver. Las dejé ahí tirando. Sí, pero que ya tú tiraste las ideas, como que él dice. Ah, la dejé ahí tirando y cerramos, nos fuimos a anguilar, tranquilo. Llegamos allá a los nenes, va a abrir el mundo. ¿Qué quedaron mi hijo, puta? Y ya teníamos como que te pasa, planchadita. De hecho, sí, cabrón, otro flow. ¿Y cuándo deciden, como que, ok, pues vamos a sacar esta le vamos al promo primero, como que los singles, como que, ¿cómo tú tomas decisiones ahí? Pues fíjate, este disquito lo tiramos a base de preview por. Sí, sí, como que no sale un single adelante, pero ahora planeas sacar single, como que decidiste. No, pues, ahora vamos a bombardear, tiramos este disco y ya esto es viejo, esto salió hace 10 años atrás, y hay que tirar música ahora, mañana. Yeah. Sí, el tracito. Sí, eso no, vamos a ver qué pasa, tengo un par de cositas por ahí, ¿verdad? Se están bufeando, yo chobo, yo chobo. Tiene un par de cosas. ¿Qué queda mucho en el chobo? Hacho, ese es el nene, ¿verdad? El nene, él lo sabe. ¿Cuál es tu tema favorito? Cosa. ¿Cuál es tu tema favorito de inédito? Hacho, la dos, baby, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tenemos personal. Sí, no, y la historia es la más cool, como que fuera más que se tardó, pero fue base para el disco, como que al igual que. Que la otra que me dijiste, la primera que dijiste, Hasta que Dios diga. Hasta que Dios quiera. Sí, que Hasta que Dios quiera, perdón, que son como que temas base del disco, que son lo que le dan forma al cimiento, por así decirlo. Qué duro. Sí, porque la chori es como que más. Sale luego de que ya tú tienes la idea, como que, ok, pues vamos a hacer esto para completarlo. Pero cabrón, imagínate si estaba musa con ese disco, que hice la chori, ¿entiendes? Ya. Yeah. Como que yo sentía que había que darle un corazón al tema, y ese es el corazón del tema ahora mismo. Como que ese tema tú lo escuchas a las nenas, los nenes, las nenas de los nenes, lo que sea. Uh-huh. Papi, y les va a encantar a todos, es un tema que se pueden disfrutar y van a bailar, lo pueden poner por ahí en duro y. Papi, sí, se van a ir en otra, cabrón. Claro. Y celebridad también, a mí me encanta, pues. Ese chanto está bien pesado. Espera, pues está cabrón, qué bueno que te guste, cabrón. Papi, me encanta, este disco me encanta, eso es lo mejor. Y tiene concepto ahí con las maripositas, ¿me entiendes? Eso se da, oye, las maripositas es como inédito, es algo nuevo, algo que no ha salido. Y acuérdate que la mariposa primero es la oruguita, no salió la mariposa. Yeah. Y cuando viene nueva, ¿me entiendes? Sale la mariposita. ¿Sabes? Son cambios. Yeah. Hay que aferrarse a los cambios. Duro. ¿Cómo tomaron la decisión, los colores y todo eso? Como que los tomas tú, los tomas Seth. ¿Cómo es la vuelta? Eso es Seth, yo lo dejo a él. Se ve la bestia ahí. Sí, ese creativo. Mira, él tratando de concentrarse en eso y yo jodiéndolo por otro sí, lado. Sí, dándole como que problemas, como que, mira, quiero hacer esto. Exacto, ¿no? Y cuando termina, a Chosen no me gusta. A Chosen queda ahí 2 horas en la compu, como que, a punto conmigo con la compu y meterme. Y yo, ponle 2 mariposas, cabrón, por lo menos. Tú querías las mariposas. Y se venía, puta, le puso las cruces, cabrón, le puso las mariposas, le puso un nombre. Se ve cabrón. Sí, la foto la tiramos yo creo que el mismo día. Inédito, cabrón. Para eso.
Tienen que escuchar inédito. Rompiendo. Estamos duros en verdad, el flow completo. Y el T, y el T. Rosy, T, el T. Zúmbate las preguntitas, las últimas, los jueguitos. Las preguntitas rápidas. Nada, ¿con qué artista haría un dúo? Como que sacaría un par de temas juntos. O un EPcito. ¿Un EPcito? Vale, son. Pensando ahí a... El mío, con el que yo lo haría, de verdad, él sabe que yo lo haría con él, es Jayco. Yeah. Pero ahí como, papi, me gustaría hacer un dúo con muchos artistas más. Mora está bien duro, Eladio, Arca, papi. Hacho, yo con Arca, cabrón, me encierro en un cuarto 2 horas, cabrón, y te hago 10 temas, baby, te lo juro. Arca es la inspiración de la inspiración. Papi, yo no sé, todo el mundo me dice mucho que me parezco a él y... Y como que... Yo te voy a parecer a Tencito, como que cabrón, hijo. Y hablando, como que, yes, y me dicen hasta Arca en el trabajo, así por joder, y como que... Es bien curioso que de verdad yo soy bien fanático de él, de hace mucho tiempo, y como que me gusta mucho su movida, cabrón, y que haya dejado todo por la música, ¿me entiendes? Nada, cabrón, ¿quién carajo deja todo para hacer música? Nadie. El que confía en eso. Cabrón, y yo, acho, yo quiero, yo cada vez, todos los días me levanto y yo digo, acho, yo quiero dejarlo todo para hacer música, cabrón, quiero dejarlo todo y hacer música nada más. Y ¿me entiendes? Algo que él hacía, porque él hizo, y mira dónde está, y como que... O sea, son batallas que uno dice, ya, que yo digo que estando con él en, tú sabes, creando, sí, papi, sí. Nos vamos en otra, cabrón, me va a dar una musa que él no me tiene ni que hablar. ¿Cuál era el artista tuyo favorito de pequeño? ¿Arca? De pequeño, tenía mucho Arca, Don Omar, papi, macho, Don Omar, medio duro. Cuando se tiraba la de Maestro y para allá abajo, con mi Sillandel y todo eso. Apretado. Es que yo tenía a mis hermanos, eran grandes. Mis tres hermanos, mi hermano, mi hermana y mi otra hermana, cabrón. Sí, que ellos te eran tu influencia. Y yo de chiquito, llevándolos para las discos a perrear a ellos con mis pais, con el musicón bien ready, ¿entiendes? Con todos los artistas de, que están ya tranquilitos durmiendo ahora. Yo estaba en el mejor también porque mi hermano era mayor y él era el que me enseñaba mi música, como quien dice. Y en verdad me gusta mucho Don Omar, cabrón, y yo siempre tengo juego con esto como que Don Omar, D-Y, qué sé yo. Y es por eso, porque mi hermano en verdad, como era mi influencia, y él lo que ponía era D-Y, pero es que yo saco a D-Y aparte, sí, y abajo, ¿me entiendes? Sí. Porque yo los dejo ahí tranquilos y eso el pasa un día, eso pasa y ya. Eso es como que, tú sabes, estamos acá batallando para algún día estar por allá, pero... Eso es level. Ajá. Duro. Viste, todos, cabrón, todos tienen mi respeto, eso no se la quita a nadie, pero tú sabes, no es que, y tampoco es que uno sea un jodido más que otro, pero uno lo que se ve no se pregunta, y ya tú sabes. Digo, los tronos los tronos son los tronos. Un productor de ensueño, te diría, el diálogo, un disco entero. Un disco enterito. Ha hecho Tiny. Tiny, es que es papá, el Ghost. Baby, es que cabrón. Tú sabes, hay miles, cabrón, pero quisiera hacer un disco con Tiny. Es otro que digo que cojo un cuarto, baby, me pone de 5 pistas hechas viejas del 2015 y, papi, me voy a ir en otra, cabrón, a la que escuche ese sonido, cabrón. Si rompemos las de YouTube, imagínate las de Tiny. Y con los covers que le vamos a meter después. No, exacto, de momento, cámbiale esta, bum, 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 dale, cabrón. Otro nivel. Hay visión, confía. El Tiny es otro nivel. Si te dejaran cantar mañana un tema en el Choli, en un evento, ¿cuál tú eliges para cantar? Nacho, le tiro la Chori y después le tiro Pensando en Dinero. para enseñarle la variedad, para enseñarle la que se lleva, que rompimos también con esa. Nacho, ese tema está en la locura. Ahora, si no estuvieras haciendo música, ¿qué crees que estuvieras haciendo? Papi, de chef. ¿Te gusta la cocina? Claro que me gusta la cocina. ¿En qué tú trabajas? Yo no trabajo de cocina, yo estoy en un restaurante, pero... Ya, no es la cocina, te sigo. Pero, papi, si me cogen de chef, como que aprendo y estudio eso, papi, me voy. Como que yo lo hacía antes por joder, ¿me entiendes? Cocinaba así el platito para joder y era básicamente lo único que hacía cuando salía a la escuela y cosas así, ¿no? Y, chef. Yo siempre lo digo, papi, si no se me da aquí, ahora me voy a poner a estudiar chef. Y ahí va a apretar, Duro. Nosotros, hablaste ahorita de... No, mía.
Hablaste ahorita de D.Y. y de Don Omar. Ranquéame del 1 al 3, D.Y., Don Omar, Teo Calderón. Esa siempre es la última que hacemos. Yo te la puedo medir por... Por tu gusto. Por calle, papi. Por tu gusto. Teo está arriba, D.Y. segundo y... ¿Y Don tercero? El trayecto. Me fui de aquí. D.Y. lo veo arriba. D.Y. es papá, ¿verdad? Trayecto así de como que... están popping D.Y., Don Omar y Teo, ¿entiendes? Sí, Teo tuvo un pick tan alto que pues lo mantiene en la conversación porque su pick estuvo muy hijo de puta y su el pana tiene los verdaderos clásicos. Exacto. Pero después como que yo como fanático de Teo lo quisiera haber visto sonando, ¿me entiendes? Con todas las olas que han pasado. Que eso es lo que ha hecho D.Y. grande, que ha estado con todas las olas sonando. Exacto, por eso te digo, por el trayecto, por D.Y., pero como que siento que como que la calle y lo que es la vieja escuela y si te lo pongo así, la calle de antes, la que tenía mucho respeto. Corona también. Don Omar, tú dices. Yo siento. Pero yo siento que Don Omar y D.Y. guerrearon tanto por eso. Que Teo como que siempre estuvo ahí, como que firme, ¿entiendes? Sí, es que Teo era como aparte. Y como que Teo llega y dice, Teo, cabrón, Teo, puede ser quien sea, cabrón, quien sea, donde sea, Teo, cabrón, tú sabes. Sí, Teo tiene un hype aparte, como que Teo otra vuelta. Pero duro, pero sí. O sea, era mayor también. Sí, también era mayor. Tiene más... Es un cocolo, es como un cocolo. Sí, no está interpretando nada, es como que yo lo veo como que a base de tiempo. Y uno. Exacto, full. No, todos no. Tienen su uno en cada rango. En cada rango, porque el talento puedes poner a Don Omar primero, porque era más rich que tenía. Don Omar es un dios, Don Omar es muy talentoso, Don Omar ponte para la vuelta. Cabrón, estás dormido, ¿no? Pero ponte para la vuelta. Ya vas a despertar. Muy dura la lista, Rosy, gracias por la entrevista, gracias, cabrón. Gracias. Inédito, tienes que escuchar inédito, está rompiendo ya. Por la plataforma, Rosy D.R.T. Rompimos. Charagua a la chomba, gracias al corillo de la chomba, gracias a Seth, gracias a todo el corillo que está aquí. Gracias a Yabucolov, que siempre nos tiene adelante el pana, la gorrita, toda la vuelta, el estudio de Yabucoa, donde nosotros grabamos, gracias a ese pana. Ese es el duro, así que Charagua a Yabuco, White Love, de Yabu Studio. Charagua a la chomba, gracias a Rosy. Rosy, ¿cómo te pueden buscar? Por si acaso han visto esta entrevista completa y todavía ni saben cómo te pueden buscar. Yo vi por ahí, por la plataforma de Spotify, Apple Music. YouTube, bien, pero muchas como cositas. Rosy TLT, ¿verdad? Rosy 2S y de punto TLT. Exacto. Patrola y Show, Las Bestias. Entiendo. Cantadora PR. Alonso La Clara, Rosy TLT, El Nenuco. Papi, gracias. Rompimos. Inédito, échale un mierda.